Los libros universitarios son el reflejo del conocimiento, las investigaciones y las discusiones que se producen en la academia. Cientos de horas de estudio y escritura se hacen necesarias para que las reflexiones tomen forma y los análisis fluyan en direcciones inesperadas, moviendo las fronteras del pensamiento. Es así como este impulso nos permite hacer preguntas y construir una visión por el saber y desde la universidad del saber que enseña. En los últimos años, la universidad ha entendido la necesidad de generar mecanismos y condiciones que garanticen no solo la calidad académica y científica de sus publicaciones, sino la calidad editorial. Hoy la universidad cuenta con un sistema de publicaciones y difusión del conocimiento que avanza en la identificación de mecanismos y de estrategias que permitan cualificar la producción de contenidos editoriales. Tuvimos el primer conversatorio de editores de revistas científicas de la Universidad Pedagógica Nacional y todos coincidimos que las revistas han constituido el mecanismo más importante para consolidar campos de conocimiento y de investigación en la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional actualmente cuenta con 8 revistas científicas indexadas en los principales índices de revistas académicas y científicas, dirigidas a diversos públicos: maestros, estudiantes e investigadores de pregrado y posgrado en el campo de la educación y la pedagogía. Es claro entonces que la Universidad Pedagógica está cumpliendo con esta dimensión de la misión investigativa. Nuestros grupos de investigación tienen espacios de calidad para difundir el conocimiento que producen y al tiempo somos parte visible y activa en los procesos de construcción de comunidad académica. Hoy en día constituyen uno de los elementos fundamentales para poder enfrentar los desafíos que tiene la Universidad Pedagógica. Uno en relación a las transformaciones de la educación colombiana, las transformaciones en la escuela, la necesidad de dialogar entre el conocimiento que producimos y que se divulga en estas revistas y las prácticas de las escuelas. Otro en relación con que lo que se produce en las revistas pueda también impactar en la producción de políticas públicas en educación. Revista Nodos y Nudos publica los trabajos que se adelantan en los escenarios escolares. Busca ser un espacio de interlocución para los maestros. Y también coincidimos en la necesidad de discutir los modelos de medición en cuanto a las revistas científicas. Aunque todos somos críticos a una cierta estratificación en revistas tipo A, B, C y una cierta división en la calidad de las revistas, pensamos que también ha posibilitado mejorar la calidad de las mismas. Con Ciencias inició el proceso de indexación de las revistas, han ocurrido cosas que creo que sí son importantes para las revistas, pero también se ha abierto un escenario de jerarquización del saber, que a mi juicio es bastante difícil de enfrentar, sobre todo con un campo de saber como el nuestro, que es el campo educativo, que las mismas áreas estratégicas de financiación de conciencias no figuran entre las prioridades. Revista Lúdica Pedagógica publica artículos derivados de la investigación relacionadas con la educación, la pedagogía, la investigación y las ciencias en los campos de la educación física, la recreación y el deporte. Y los indicadores de producción también afectan los procesos de acreditación institucional, afectan los procesos de obtención de nuevos recursos y por esa razón participamos en estas dinámicas sin dejar de desconocer las críticas que hay que hacer al respecto. Quienes hemos tenido que estar cerca de los procesos de acreditación vemos que cada vez es más recurrente como exigencia de los pares académicos que lo primero que mostremos sea cuántos grupos tienen clasificados y cuáles son las revistas que tienen indexadas. Muchos de ellos yo creo que prestan menos atención a los asuntos de orden curricular, al plan de estudios, a lo que pasa con las prácticas, que a ver cuáles son los indicadores que tenemos en revistas. Revista Pensamiento, Palabra y Obra publica artículos relacionados con el arte, la estética, la educación artística y la pedagogía. Actualmente existe un modelo de medición e indexación que se llama PubliIndex de Colciencias. Este modelo ha venido clasificando las revistas de acuerdo a su calidad, de acuerdo
a que publiquen artículos de investigación, a la periodicidad de las revistas, al impacto que puedan tener las revistas, a la conformación de comités editoriales que sean por parte de investigadores internacionales y a los procesos de evaluación, sobre todo. Procesos que atiendan criterios éticos y procesos que atiendan evaluación a ciegas. Revista Pedagogía y Saberes. Divulga investigaciones y reflexiones realizadas en los campos de la educación y la pedagogía. En eso hemos avanzado muchísimo. Actualmente en la universidad tenemos la revista Folios, que está indexada en categoría A, revista Pedagogía y Saberes B, la revista Técnica Epistemidaxis B también, la revista Biografías, que es una revista nueva, joven, pero ya tiene una indexación en categoría C. Y otras revistas que están trabajando en todo este proceso de indexación. Revista Biografía. Publica las producciones de docentes en formación inicial y profesores investigadores sobre las innovaciones, experiencias, reflexiones, propuestas e investigaciones referentes a la enseñanza de la biología. Se ha planteado que posiblemente va a salir un nuevo modelo, digamos, de medición en PubliIndex, que va a incorporar exigencias de bases de datos como Scopus y ISIS. Ahí está un desafío grande que debemos enfrentar, y ya las revistas están trabajando para atender esos criterios sin dejar de criticar lo homogeneizante que pueda ser este modelo. Revista TED divulga investigaciones y experiencias en las didácticas de las ciencias de la naturaleza, química, biología y física, de las matemáticas y la tecnología. La revista Tecne Episteme Didaxis es una revista que tiene más prácticamente 15 años de existencia. Ella trabaja en el campo de la enseñanza de la ciencia, las matemáticas y la tecnología. En el campo de la enseñanza de la ciencia nos preocupamos por los problemas de las disciplinas como biología, química y física. Y desde allí hemos logrado consolidar este espacio para que los investigadores de la comunidad puedan divulgar sus producciones. Revista Folios. Publica trabajos en las áreas de literatura, lingüística, idiomas modernos y clásicos, filosofía, geografía, historia, ciencias humanas y afines. Yo como estudiante de lengua siento gran admiración y me parece muy importante la revista Folios, que es la revista que tenemos como facultad. Se enfoca en estudios sobre lenguas, lingüística, humanidades y ciencias sociales. Revista Colombiana de Educación publica temáticas educativas y pedagógicas. La Revista Colombiana de Educación es la revista emblemática de la Universidad Pedagógica Nacional, la de mayor trayectoria, la más consolidada. Ya debemos llevar unos 35 años de funcionamiento continuo. Lanza los últimos tres números de la revista. El número 66, dedicada al movimiento de educación basada en la evidencia, y los números 67 y 68, dedicadas a el tema de la excelencia docente. En este número, los contradictores, los principales y los más notables contradictores del informe Compartir, se pronuncian por escrito y elaboran sus objeciones al informe, y los autores del informe dan respuesta a esas objeciones. Eso es una tradición que hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo la capacidad de conversar, la capacidad de debatir, la capacidad de discutir sanamente. Este es un número en que intentamos restablecer, al menos en parte, esa capacidad que es lo que está en el centro de cualquier comunidad académica. Libro Subjetividades Políticas en Movimiento. Libro Transformación de las concepciones en la formación inicial de profesores de química. Yo pienso que la edición de revistas y la edición de libros, cada una tiene una función específica.
digamos que las revistas tienen como función el debate, la interacción, la publicación de resultados que son coyunturales y que sirven para la realización de nuevas investigaciones y por lo tanto pues sirven un poco como marco de referencia para nuevas investigaciones que sustenten resultados previos o que los contradigan. Un libro toma demasiado tiempo en ser elaborado, mientras que un artículo de revista es un tipo de texto que puede alcanzar la luz mucho más rápidamente, tiene muchísimo más difusión, puede ser fácilmente incorporado a bases de datos que amplían todavía más su difusión y tiene ese carácter inmediato y de debate fácil, rápido, pero profundo, que es lo que quisiéramos conservar. Entonces, yo defiendo y apoyo este tipo de textos, el texto tipo revista, más incluso que el libro o cualquier otro formato en realidad. El producto de un libro es una cosa que es mucho más perecedera, que tiene mucho más, que dura más en el tiempo y busca más bien atesorar conocimiento construido, reflexionar alrededor de algo, digamos que entra dentro de la dinámica del pensamiento de una determinada época, más que de la construcción de conocimiento científico. Actividades matemáticas para el desarrollo de procesos lógicos. Representar estructuras finitas y enumerables. Actividades matemáticas para el desarrollo de procesos lógicos. Clasificar, medir e invertir. En alguna medida una universidad tendría las dos funciones posibles, la de divulgar y socializar sus investigaciones a través de revistas y la de crear pensamiento y reflexión a través de la publicación de libros. Libro, Historia Social situada en el espacio público de Bogotá. Libro, Estándares y Evaluación, Medición o Formación. La Universidad Pedagógica Nacional hace presencia activa en la 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, con novedades editoriales no solo en términos de las publicaciones seriadas, sino la publicación de libros. Libro, Mántica de la Palabra. Este libro es muy importante por varias razones. La primera razón es porque es producto de un trabajo que venimos realizando con el grupo de investigación desde hace cerca de 10 años. Convergen allí los resultados, algunos de los resultados más significativos de las dos investigaciones que hemos desarrollado y que han sido financiadas por la universidad. Y entonces todo esto, lo que es el silencio, lo que es escuchar y lo que es la observación, se vuelve un tejido. Encontramos fundamentalmente las discusiones que se han generado alrededor del problema de la escritura en los pueblos indígenas, de todo el ejercicio de castellanización y que hemos intentado analizar y encontrar otra forma de entender la oralidad. En él van a aparecer las relaciones entre oralidad entendida desde los pueblos orales, no desde el mundo letrado. Pero esa faceta de la oralidad se teje con todo lo que el niño va observando a partir de los colores, a partir de los tejidos, ¿sí? Estos tejidos para nosotros son escrituras. La relación entre oralidad, escritura y memoria. Ese es un primer punto de importancia del trabajo. Es ahí donde nosotros decimos que hay una relación recíproca, una relación intrínseca que no se puede separar. Mientras que cuando entramos a la escuela oficial, lo que hace es partirlo. Que dice que el niño no sabe nada, que comienzan a enseñarnos el aprendizaje como si no supiéramos. O sea, nos volvemos a los niños como papagayos, repetidores de memoria no más. Y eso es lo que estamos en contra de ese sistema educativo.
ese sistema educativo que no ha dado cuenta de que la oralidad es una escritura. Entonces, hemos pensado siempre que este ejercicio, que el ejercicio de la investigación no debe servir solo para teorizar y reflexionar, sino que debe verse reflejado o reflejada su importancia en la educación y en particular con los amigos y las amigas que nos han enseñado bastante. Libro, Aportes investigativos para el diseño curricular en geometría y estadística. Libro, Actividades matemáticas para el desarrollo de procesos lógicos, contar e inducir. Desde el año 2013, la publicación de libros en la universidad se hace a partir de convocatorias. Entonces, son convocatorias abiertas, públicas, a todos los miembros de la comunidad universitaria. Libro, Estilo de enseñanza. En el libro presento una propuesta de formas de enseñar, de estilos, de una tipología de estilos de enseñanza sobre la base de formas de hablar de los profesores en el aula de clase, de qué manera usan su discurso en el aula. Trabajo de descripción, tanto cuantitativa como cualitativa, a través del análisis del discurso de 6 profesores de ciencias en sus salones de clase de bachillerato. Libro, Familia, Discapacidad y Educación. En este momento estamos acá un poco para presentar el trabajo que hemos venido haciendo durante varios años en una línea de investigación de la universidad que se llama Familia y Discapacidad, de la cual se han editado 2 libros, uno que ya salió hace unos un par de años aquí y otro que estamos presentando hoy a la comunidad académica. El libro que vamos a sacar hoy básicamente trabaja todo lo que tiene que ver con la familia y la escuela, la relación familia y escuela en procesos de crianza de personas con discapacidad. Actualmente estamos trabajando procesos de inclusión, las personas con discapacidad entran a la escuela y digamos esa relación familia y escuela se complica, se tensiona. Entonces digamos que hacemos como un análisis de cuál es ese papel de la familia, de cuál es ese papel de la escuela y cuáles son las oportunidades de interacción cuando un chico entra a procesos escolares. El libro narra los sentimientos, las emociones, los miedos, tanto de las familias como de los docentes. Y al final concluimos porque es importante esta relación. Es importante que estos libros se editen y que estos libros sean la producción del conocimiento que hemos realizado durante algún tiempo como equipo de investigación, pero además para poder difundir el conocimiento, pero no solamente difundir, sino aportar estrategias. El libro aporta estrategias, el libro aporta propuestas. Libro, Ciberciudadanías, Cultura Política y Creatividad Social. Libro, Cátedra Cultural 3, Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Entonces el libro recoge la mayoría de las conferencias que se dictaron en tres grupos. Las conferencias relacionadas con los diseños de software educativo para la enseñanza, las reflexiones alrededor de las tecnologías y la educación, y un tercer grupo de conferencias que es más bien la postura crítica, en qué medida estos investigadores piensan que es válida o no la enseñanza a través de las tecnologías de la información. Libro, Construcción de Fenomenologías y Procesos de Formulación. Libro, Educación y Comunicación. Libro, El cine como posibilidad de pensamiento desde la pedagogía. Libro, Experiencias de Educación Indígena en Colombia. El fondo editorial me parece que es una
aspecto también es una herramienta muy importante de la universidad, en tanto que es el centro donde se empiezan a divulgar y se empieza la difusión de conocimiento que como estudiantes, como profesores y como pues, pedagogos en formación estamos construyendo. Entonces digamos que es un núcleo desde el cual la investigación es el punto principal. Libro Haciéndose Maestras. Libro Imperio versus Multitud. La edición del libro universitario y los retos que hoy tiene la universidad como editora de contenidos es, por un lado, preservar también el papel que tiene el libro impreso en la cultura como un objeto preciado, pero también avanzar en la identificación y consolidación de nuevos mecanismos y de nuevas plataformas que permitan que la producción académica y científica de la universidad logre llegar a otros escenarios. Para ello, hemos avanzado en la consolidación de la plataforma de libros abiertos en la modalidad de Open Access, es decir, hoy la universidad tiene una cantidad de títulos abiertos para los estudiantes, para docentes y para la sociedad en general. Libro Actividades Matemáticas para el Desarrollo de Procesos Lógicos. Razonar. Libro Currículo y Evaluación Críticos. Pues manejo, por ejemplo, una tableta y en viajes que he hecho, pues me sale mucho más económico leer de forma digital en mis libros electrónicos. Y los uso frecuentemente, pero en la opinión estética creo que el papel es irreemplazable. No es igual la experiencia que tienes con un libro impreso que con un libro digital. Libro La Región de lo Espiritual. Libro Los Filósofos y la Educación. Es decir, que cuando la universidad publica contenidos, de cierta manera enseña a través de sus contenidos, hace pedagogía a través de sus contenidos. Por eso debemos avanzar en la consolidación de esos mecanismos que permitan ampliar la oferta de contenidos, pero a la vez lograr identificar las necesidades sociales en términos de lo que espera la sociedad de la universidad y cómo podemos construir y consolidar esas necesidades y canalizarlas para tener contenidos oportunos, pertinentes para la sociedad en general. Libro Ser Madre, Joven y Mujer, de la Escuela y la Adolescente Embarazada. Libro Educar el Nuevo Príncipe, Asunto Racial o de Ciudadanía. Todo el tiempo estamos mirando qué se produce afuera y no miramos qué se produce acá, y aquí también se está produciendo. Y esa es parte de la labor de la universidad, hacer un poquito de país mostrando la producción que se hace acá. Libro Crianza y Discapacidad. Libro Geometría Plana, un espacio de aprendizaje.